Jesús se hace presente en medio de nosotros cada vez que nos reunimos para repetir aquel gesto que Él nos dejó la noche antes de su entrega. En el pan y el vino de la Eucaristía, Él se nos da como alimento para que vivamos siempre unidos a Él y aprendamos a amar como Él nos ha amado. Por eso, hoy es también el Día de la Caridad, porque el amor de Cristo para con nosotros debemos testimoniarlo en el amor a los hermanos, especialmente los más necesitados. El canto de la procesión de entradas es el número 1. Este es el pan de los hijos. Acompañarlo en la procesión del corpus. Bienvenidos todos.
Reconocemos que necesitamos al Señor. Lo necesitamos porque somos débiles y Él es nuestra fuerza. Con su misericordia, Él es nuestra fuerza. Lo reconocemos. Con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras.
palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos diciendo: id a la ciudad. Os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo. Y en la casa donde entre, decidle al dueño. El maestro pregunta: ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparadnos allí. Los discípulos se marcharon. Llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comía, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracia, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que será derramada por muchos. En verdad, digo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Porque significa el pacto que han hecho ustedes de quererse mucho para siempre.
y de estar uno para el otro para el otro. ¿Eh? Eso es lo que significa. Y han hecho un pacto, una alianza. Una alianza es un pacto, un acuerdo. Nos ponemos de acuerdo en algo. ¿Eh? Y los papás se han puesto de acuerdo en quererse mucho, en vivir juntos y en estar con ustedes y dar la vida con ustedes. Eso es lo que está comprometido los papás. Y han hecho una alianza. Y esa alianza la llevan aquí en la mano. Esta alianza. Yo también llevo una alianza. Cuando el señor Dulcio me ordenó de obispo, al ponerme este anillo, la frase que dice al poner el anillo es que quieras mucho a la Iglesia y le seas siempre fiel. La esposa de la Iglesia. La esposa es la Iglesia. Que quieras mucho a la Iglesia y que le seas mucho fiel, muy fiel. Por eso yo trato de creer. Cuando me entran ganas de no quererlo, no la alianza. No me entran ganas de no quererlo nunca. Pero cuando quiero quererlo, fijo, esta es la alianza. Yo llevo siempre en la mano. Llevo siempre en la mano a todos. Porque la iglesia de Canarias en este momento ahora es cierto. Es una alianza. Hemos hecho una alianza. En aquel tiempo, la alianza de la que habla en la primera lectura, en la segunda y la tercera, es la alianza más importante que se ha hecho en la historia. Es la alianza que hizo Dios con los hombres. Dios tiene que buscarse las mañas de pedagogía para que lo entendamos. ¿Eh? Entonces, para que lo entendamos y para que sigamos sus pasos, él siempre inventa cosas que son, que entran por los ojos, ¿eh? que se entienden. Y dijo, voy a hacer una alianza con vosotros. Yo voy a estar siempre disponible a haceros el bien, siempre. Pero vosotros haced lo que yo os digo. Y lo que yo os digo es vuestra felicidad. Lo que yo os digo es lo que os hará felices. No creáis que os mando caprichos. No, no os mando caprichos. Os mando cosas que os harán felices. Entonces vamos a hacer una alianza. Vosotros y yo. La empezó esa alianza con un pueblo que se llamaba el pueblo de Caín. Pero era una alianza que Dios quería hacer con toda la humanidad. Y la alianza consistía en eso. Yo estoy disponible para haceros el bien siempre. Y ustedes hagan lo que yo les digo, pero lo que yo les digo es su felicidad. Y lo que Dios nos dice el pueblo de entonces y a todos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, santificarás la fiesta, no tomarás el nombre de Dios en vano, honrarás a tu padre y a tu madre. Son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son caprichos de Dios, son pistas para ser felices. Si respetamos eso, seremos felices. Si respetamos eso, haremos un mundo feliz. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿estáis de acuerdo? ¿Hacemos esta alianza? Y el pueblo respondió, haremos todo lo que dice el Señor. Ahora vamos a sellar la alianza. ¿Cómo se sella la alianza? ¿Cómo se firma la alianza? Ahora, ¿cómo se firman las alianzas? Pues se sientan dos personas en una mesa con un papel y se firma. ¿Eh? Se firma. Entonces tenían una forma muy rara, para nosotros muy rara, pero muy bonita por lo que significaba. Muy rara, pero muy bonita por lo que significaba. Moisés dijo a la gente, a algunos jóvenes, que ofrecieran a Dios sacrificios de novillos y ovejas, pero que sacaran primero la sangre. Pues con la sangre de aquellos sacrificios, Moisés rocío una parte sobre el altar y otra parte sobre el pueblo. Nosotros decimos ahora, ¡ay, qué cochinería! ¿No? Echarle sangre así a la gente por el pueblo. Pero es muy bonito lo que significa. Significa que Dios, que representa al altar, y todo
todos y cada uno de la gente del pueblo son una sola familia, una familia de hijos y hermanos, porque todos son, están bajo la misma sangre, todos son cosanguíneos, llevan la misma sangre, y Dios también. Dios se compromete como si fuera uno más de la familia. A ser un pueblo de hijos y hermanos y a hacer un pueblo de hijos y hermanos. Esto es fácil, esto es fácil. Así, así, ¿verdad? ¿Es fácil o difícil hacer un pueblo de hijos y hermanos? Parece que es difícil. Parece que es difícil. Claro, aquello era una ceremonia, que es una ceremonia. Pues después te lavas la sangre de tu mesa, acabado. Por eso Jesús dice, vamos a hacer una alianza, pero ahora de verdad. No con sangre de animales, no. No. Jesús dio su sangre a nosotros. Su sangre. Y nos entregó su cuerpo. Entregó su vida en la cruz. Por nosotros. Aquí lo tenemos. Siempre que incienso el altar, incienso también la cruz. Incienso también la cruz. Porque la cruz es el altar en el que Cristo se ofreció por nosotros. Él dio su cuerpo, dio su vida, dio su sangre, dio su vida por nosotros. Y ha querido dejarnos esa cena, ha querido dejarla para que la tengamos siempre presente y siempre con nosotros. Pero ahí no fue una ceremonia, fue de verdad. En la cruz Él entregó su vida, Él entregó su sangre de verdad. Por eso ya no es una ceremonia solo. ¿Y nosotros qué hacemos? Diremos como aquellos israelitas, haremos todo lo que ha dicho el Señor y haremos lo que hace el Señor. Eso deberíamos hacer. Eso deberíamos hacer. Porque claro, si hacemos un pacto, los dos tenemos que hacer lo mismo. Él entregó su vida, nosotros entregaremos nuestra vida. A lo mejor no tenemos que entregarla, sino siendo todos los días generosos en el amor a todos. A todos. Por eso esta alianza que ha hecho el Señor es nueva. No es solo con el pueblo de Israel. No es una ceremonia, sino una realidad y es con todos. Y es el pueblo de hijos y hermanos de todos los hombres. Y cuando dice Jesús todos, es todos. También los que nos roban, los que entran un día en la iglesia y nos roban cosas, también. También los sinvergüenzas que hacen esto y aquello y demás allá, también. También esos que nos hacen mal, también. También esos que no nos tocan nada, que no son ni familia ni nada, que son ni extraños, también. ¿Veis por qué hoy celebramos el Día de Cáritas? Porque la alianza que Dios hizo con nosotros, y Él es el que más puso, nosotros ponemos poquito. Nosotros ponemos poquito. Él puso más. Él se puso entero. Se entregó por entero. Dios mío. Por eso nosotros hoy celebramos que ese mundo de hijos y hermanos afecta a todos, a los pobres, a los pobres, a los marginados que están en el margen de la página, también, a los que no están en la página, que están los excluidos, también. Por eso celebramos hoy el Día de Cáritas. Nos acordamos de los pobres, porque son nuestros hermanos. Y nos acordamos de los marginados, porque son nuestros hermanos. Y nos acordamos de los excluidos.
porque son nuestros hermanos. Qué bonito, durante una semana, ahí en la casa de la iglesia, ha habido una exposición en la que Cáritas ha puesto, con fotografías, con explicaciones, con cuadros, lo que hace, las obras de Cáritas. ¿Qué hace Cáritas? Y ha estado ahí expuesto una semana. Y los resultados son fantásticos, fantásticos. No crean que es que allí se hacía una colecta y han recogido mucho dinero. No, lo hacía colecta. Tal vez allí no hacía colecta, aquí sí una vez, pero allí esta semana no hacía colecta. Pero ¿saben lo que ha pasado? Pues que ha habido mucha gente que al entrar y ver lo que hacía Cáritas ha dicho, me apunto. Y se han apuntado como voluntarios de Cáritas. Eso es más que dar un donativo. Ya este año estamos notando que hay más voluntarios en Cáritas que el año pasado. Pero ahora en la exposición ha habido gente que ha dicho, me apunto, yo quiero ser voluntario de Cáritas. Es bonito esto, es hermoso. Por eso van las dos cosas unidas. Dios que hace un pacto con nosotros. De estar siempre a nuestra disposición, que nos quiere, que ha entregado su vida por nosotros. Y nosotros queremos hacer lo que Él quiere, un mundo de hijos y hermanos, que nos miramos todos con cariño. Vamos a pedir al Señor que seamos capaces de pensar en los que normalmente no pensamos, en los que pensamos mal, en los que tenemos olvidados, que están al margen de la página o incluso fuera de la página. Vamos a pedir por ellos y para que nosotros tengamos sensibilidad para con todos. Aclamamos por siempre y siempre.
Por los siglos de los siglos.
con los hermanos. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Thank you.
Está la abuela.
Adora a Dios, ¿verdad, Mona? Sí, viene para allá, Francisco. No, mi niña, imposible. Thank you.
Cantamos.